sea, que es la negra grande de Yuki, ¿eh? Y ella baila. Cargo gordo, gordo, gordo. A la americana. Y bueno, chavales, aquí estamos de nuevo en otra jornadita de pesca. En este caso nos hemos venido a pescar a San Lucas, aquí en mi pueblo. Y nada, aquí nos encontramos con mi padre. Ahí lo tenemos preparando el cebito. Y nada, voy a comentar una cosita que ha pasado, ¿vale? Voy a comentar una cosita porque esto que ha pasado no se me va a olvidar a mí en la vida, ni a mí ni a mi padre. Pero escucharme, horroroso. Horroroso, dice. He llegado, mi padre ya estaba aquí, ¿vale? He llegado, la marea baja. Y si van, están picando, pero pescado chico. Y yo no había sacado ni las cosas del macuto ni nada. Total. Monto la cámara, un poquito. Es que espero que monto por la noche, lo primero es el foco y la cámara antes que las cañas. Y nada. Lanza y saca una corvinata chica. El mismo cebo, con soco de trasmayo. Lanza otra vez, ¿vale? Ya lo estoy montando y le hace pon y se le escapa un pescado, ¿vale? El mismo cebo, lanza otra vez, no le ha dado tiempo a sentarse, que pon, uno baila gorda, uno baila en condiciones. Mismo cebo, lanza otra vez y no me vaya a creer lo que nosotros hemos visto aquí. Escucha, ¿tú sabes lo que es el puntero de la caña? El puntero de la caña a la altura de la cabeza de nosotros. Puso la caña doblantera, ahí, mira, para adelante y sacando hilo. Sacando hilo, impresionante. Impresionante. Lo único que he podido grabar ha sido el momento. ¡Ocho pa! ¡Ocho pa! Y mi padre con la caña todo doblado y hace para atrás. ¡Fla! Y se ha soltado. Venía la caña entera, lanzó entero y yo no sé. Yo no sé, padre, qué es lo que ha pasado ahí, pero eso era una corvina. Eso era una corvina porque eso no ha sido normal. Y eso lo robaron o no lo hace. Eso ha sido una corvina en condiciones, una pardilleja o yo qué sé, tío. Eso es impresionante, picha. Nos hemos quedado, mira, ¿tú has visto cuando tú tiemblas, cuando traes un pescado bueno que está temblando? Pues nosotros estábamos temblando de miedo de que había en la otra punta, padre. Los kilos que podía tener ese pescado. Es que no me ha dado tiempo, es que ha sido llegar y hace pom, 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 pom en el reviro de, bajo, en el reviro de la marea baja para subir. Impresionante, picha. Qué pena, qué pena, qué pena que no lo han sacado, pare. Vamos, eso no. Mira, yo tengo grabada la picada de una ansoba en directo, la caña doblándose. Bueno, pues por eso se quedan pañales en pañales para la picada que le ha dado mi padre, picha. Ni la corvina de 6,7 kilos que sacó mi padre en la puntilla le picó así. Es que ha sido una bestialidad. Como si hubiera cogido tú una moto de agua y la hubiera enganchado la caña y hubiera empezado a la para adentro. Igual, picha. Igual. Voy a poner las imágenes ahora mismo de lo que hemos sacado. Nada, hemos sacado la bailita y eso. Y el momento ese de oche papá, esto qué es. Y ¡fum! Y se escapó. Es que no ha sido normal eso. Es que no ha sido normal. Y nada, empecemos con el vídeo ya y vamos aquí la noche y a ver qué es lo que pasa. Aunque que yo, vamos al lío. Bueno, chavales, eso es una bailón robalo, pa. Sí. Chavales, aquí trae mi padre ya el primer pescadito de la noche. A ver qué es lo que es. Trabájalo bien, ¿eh? Al soco te ha pegado bien, ¿no? Viene arriba agua. Viene arriba agua, pa, eso es una baila o algo. Mira, mira, ¡oh, qué bueno es, pa! ¡Qué bueno es! De, tranquilo, ¿eh? Que es una baila buena, un robalo bueno, ¿eh? Ahora tiene un quirillo por ahí. Mira cómo va para el lado, ¿vale? ¡Oh, qué bueno! ¡Che, qué pedazo baila, pa! ¡Qué pedazo de baila! Te manda el médico. Apágate la linterna de la cabeza, avisa. ¡Qué buena baila, padre! ¡Pedazo de baila, pa! ¿Qué te ha cargado? ¿Has visto yo? ¡Wow! ¡Bizarraco, pare! Traga, estaba bastante. ¡Qué baila, pare! ¡Qué baila, pare! ¡Iba! ¡Toma! ¡Está bonito! ¡Qué baila, pisa! ¡Video, video! ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y acabamos de empezar. Mira, yo la he tragado un terito. Tragado con soco de trasmayo. Ahí está.
Vámonos. Chavales, ¿no habéis visto la caña de mi padre? Que salía volando. No ha ido, recoge que eso está ahí. Que como no veía que ha ido. No habéis visto la caña, pare, que se la llevaba. Que se la llevaba, pare. Se ha ido el pescado. Escucha, ¿eso qué era, chiquillo? Se ha ido. Escucha, dobla entera que se llevaba la caña. Es una corbinata o algo. Hostia, no te pongo nervioso. Bueno, nervioso, como para no ponerse, que se iba a llevar la caña, pare. Mira, si viene cortado era una sopa, pa. Si viene cortado era una sopa, te lo digo a ti. No, viene la carne. ¿Qué va, pare? ¡Guau! El trancazo que la ha metido, chiquillo, ¿eso qué era, pare? Eso un bicho raco. Madre mía. La caña doblada que se llevaba al cañero, pare. Que es que ha movido el cañero del suelo. Madre mía, chavales. Bueno, chavales, me han pegado la americana. Y vamos a ver, ¿no? No, está tan flojo. A la americana. Ahí viene. Pescadito bueno, pa. Sí, ¿no? Sí. Cógete la cámara, anda. Tú no vas a ir a un robalo. Si apaga, tú olvídate. Si apaga, te va a coger de la pantalla. Para mí lo que está grabando. Arriba el agua, viene. No va a ir a la agua. Me juro. A ver, la es. Está buena, ¿vale? Es la americana, ¿eh? Está buena, baila, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, ay, caído! ¡Una bailita guapa, eh! ¡Ay! Y yo que no, que soy pescadero y no aprendo con un pescado. Te cuidado con la cerreta. Nada, nada. Que te corta igual con una navaja. Una bailita guapa, ¿vale? Eso, ¿vale? Ya tenéis. ¡Vámonos! Un cerguete guapo. Ay, ay. Al lado te está yendo. Mi caña también la traes tú. Espérate. Iba a mi caña. ¿Y cómo es que te lleva la caña para allá? Pues lo harto mi caña otra vez, Iván. Sí, ya que salgo, ¿no, Iván? Un zargo guapísimo, pisa. Creo que zargo. Zargo gordo. A la americana. Hoy vamos a pegar el taponazo aquí. Hoy vamos a pegar el taponazo. Bueno, chavales. Yo sé que sabéis de menos a mi padre por aquí. ¡Hola! Y la verdad que llevamos una noche súper entretenida, llevamos una hora pescando. Y actividad, vamos, de pescado bueno. El año pasado también hicimos una pesquerita aquí guapa, todavía queda un par de horas o tres de pesca buena.
nada, la boda caña, ¿no, pa? ¿Qué es el taquito, misa? No, me... No quiero hablar ni del tema de lo que es el aire. No quiero ni hablar del tema. Pues nada, si sacamos algo guapo, guapo. Hoy sacamos una pesquerita de las de nosotros, ¿no? A ver si vuelve el que se ha ido. El que se ha ido está ya en Pernambuco. En Pernambuco. Pues nada, chavales, vamos a seguir aquí con la pesca con el papi. Nada, vamos a ver. Mi niño chiquitito. Chiquitito. O nada, al lío del Montepío. Chavales, carreta, revés y picadón. ¿Cargo? No lo veo. Y yo tampoco, ahí, yo tengo la de calle. ¡Hostia, pa! ¡Un robalo, una baila! Venga, para afuera ya. Siéntame para atrás, que no puedes. Vamos para afuera. Ahí va. ¡Mira qué robalo! Un robalo es. ¡Ay, no! Un robalito guapo es. Más bien sale de la canoa, pare. A ver si coge el pescado, pescadero. ¿Qué hago? ¡Chavales! Ahí lo tenéis. Mira que roba lo más guapo. A la americana, pisa. Ahí lo tenéis. Guapísimo. Ahí venga, está. Venga. Vamos. Vamos al lío. Otro robalete guapo. Chavales, picadón. Vale. Un robalo bueno, pa.
La otra caña. Sí, ¿no? Con la otra caña la está meneando, ¿eh? Y va en la otra caña la está meneando. No pasa nada, tranquilo, trabájalo. Trabájalo. Trabájalo, trabájalo. No, la otra caña la tiene. La otra caña la tiene, ¿eh? No, no. Es que viene tú por lo alto de la otra caña, está ahí, ahí lo tiene. No, que no es, pero es bueno, 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 bueno. ¡Guau! ¡Qué robado, pa! ¡Mira qué robado! ¡Una baila! No. ¡Una baila, Iván! ¡Qué baila, padre! ¡Qué pedazo de baila, padre! ¡Esto es una baila, Iván! ¡Hostia, qué baila! ¡Qué baila, papá! ¡Qué baila, pisa! ¡Esa es la baila más grande que tú has cogido! ¡Esta es la baila más grande que yo he cogido en mi vida, vamos! Baila, pisa. Baila, baila. Vale. Y no que baila, madre. Y no que baila. Bizarraco. Bizarraco, padre. Y no que baila, pisa. Y no que baila. ¿Dónde de baile? Bailote. Que baila, Samá. Irua, como el brazo mío, Irua. Irua, Irua, Irua. ¿Qué baila, padre? Creo que baila. ¿Tendrá estos 2 kilos, sí que yo? ¿Estás ahí? ¡Hostia! ¡Qué pelea me ha dado! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chavales! Bueno, chavales, os pongo en situación. Ha entrado Arga, ¿vale? Es una marea grande, una marea de 90 grados. Y aquí el problema que tenemos en la desembocadura, que hay muchísima corriente. Estaba pescando con los 50, porque con lo que le pasó antes a mi padre es normal que le metiera un 50. Pero ya coge mucha agua. Pues coge mucha agua, este cada caña doble y esto no pesca. Tengo los 30 ahí. Pero ¿qué pasa? Al ser tan grande la marea no llego al agujero donde está el pescado. Le he metido el 18. Voy a intentar a ver si aguanta saca la grapa. Porque este edificio es muy bueno, este edificio de Akami es buenísimo. Esto aguanta lo más grande, pero no sé si aguantará la grapa. Y vamos a ver si no coge mucha arga. A ver si tenemos suerte de llegar al agujero. Le he metido los topecitos de goma. Y una tirita soco para dejarla ahí y olvidarme, para no darle mucho jaleo al edificio. Dejarla que si pegue un pescado que pegue al soco. Y vamos a ver, yo espero que aguante el edificio sacar la grapa. Le he puesto la grapa flojita. Para que no tenga que pegarle muy fuerte. Aunque voy a probar a ver qué es lo que pasa. El niño acaba de pegar un pescado ahí. ¿Eh? No te vayas tú para allá. Si te vas para allá, se mete. Si te vas para allá, se mete. No falla, pisa. No falla, chavales. Otro robalo. Taporazo. No baila, ¿no? ¿Eh? No baila, no baila. No baila, es un robado. No baila, no baila. No baila, ¿eh? Que se va, se va. Que se va, que te se va ahí seguro. Y a lanzar las cañas ahí. Se va. Esto es nada de risa, esa. Esto es nada de coña, madre. No se lo cree nadie. ¡Qué pesquerón! ¡Qué pesquerón! Me tiene cansado este niño. Lo tengo cansado, mi padre. ¡Para la cámara! ¡Va para la cámara! ¡Va para la cámara! ¡Hostia, padre!
reventado. Reventado todo, pisa. No me da tiempo a montar la caña, pare. No me da tiempo, pisa. ¡Qué alegría, qué alegría, qué alegría, qué alegría! ¡Pisa, qué pesquerón! Aquí está con el niño. ¿Eh? Está bueno, ¿eh? Que vayamos para adelante. Ahí está bien. Están en la luz. Otro robalo. Chavales, vaya que estoy pescando en una piscifactoría. Madre mía. Con el mismo soco, tres pescados. Esto no lo cree nadie, hombre. Bueno, chavales, aquí damos por finalizada. No, nada de pesca, ¿vale? Que esto hace un pelotazo, pisa. Más aportado hoy el niño. Me ha dado fuerte y flojo. Era hora. Pero si no me lleva el pescado ese, escucha, entonces ya no. Escucha, esto ya era. Robalo no era, esto era una corvina, porque es que era una corvina. Escucha, la caña doblantera, ¿vale? Esto ha sido lo más impresionante del día. Da igual, fuera parte del pescado que hemos cogido. La pica que la daba este hombre, ¿eh? La pica no, el pescado que estaba cogido y está soltado. Es que esto no era normal, picha. Y nada, vamos a enseñar la pesquerita, ¿no? Mira. La nevera de la picha. Mira que baila, papi. O sea, que es la nevera grande de Yuki, ¿eh? Mira que baila. Mira. Baila, robalo, zargo. Robalo bueno ahí. Mira. No. Algo gordo, cojones. Oh, bueno todo. No. Otra baila buena. Mira, otro robalo bueno, mira que robalo. Mira. Pesquerón, pare. Un pesquerón. Nada. Espérate tú. Anda. Para acá. Hasta mañana. Hasta mañana, chavales. Ya esta semana te toca una jornadita dura de trabajo, ya hasta el fin de semana que viene. A lo mejor vengo mañana a pescar con mi amigo Iván, de Chipiona. Ese, con mi colega Iván, que no olviden mañana hace rato. Pero que vamos, que nos quedaría de la luz. Como sé yo. Bueno, chavales, acordarse, el que vaya a venir, americana, canutillo y soco. Acordarse, mareas grandes, viento del norte. Ya la temperatura del agua diferente, ya están aquí estos pescados buenos que estamos buscando en invierno, pero entran antes de tiempo. Ahí lo tenéis. Soquito fresco, de pescadería y mercatapé. Veniste a comprarme el pescadito allí y los socos. Aunque se vale. Un abrazo para todos y un saludo a todos, y este pescado va dedicado para todos ustedes.